¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos otro jueves a mi canal. Yo soy Carolina. Y bueno, en el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer estos estuchitos para las gafas. Me parecen súper chéveres porque son transparentes. Y digamos, yo soy de las que tiene varias gafas. Entonces, siempre que quiero unas específicas, me toca abrir cada uno de los estuches para ver cuáles son. Y ahora pues no voy a tener que hacerlo porque todas se ven por medio de su estuche, me parece súper chévere. Además, es un poquito personalizable porque, digamos, este tiene esta costura morada. No sé si se vea muy bien. Y este se la hice naranja, entonces no sé, digamos, es bueno para un regalito. Digamos, a mi hermana le encanta el morado, entonces le hice este estuchito con la costura moradita. Me parecen súper bonitos. Y bueno, si quieren saber cómo se hace, sigan viendo el video. Vamos a necesitar vinilo plástico 24x24 centímetros, tijeras, violines, este molde que te lo dejo en la cajita de información para que lo descargues, un esfero o lapicero, una pinza abre huecos, hilo y una máquina de coser. Lo primero que hice fue con cinta de enmascarar pegar el molde al vinilo para que cuando vaya a marcar no se me vaya a correr. Y se me había olvidado, mi vinilo es calibre 25. Con el esfero marco toda la silueta, quitamos el molde y cortamos con mucho cuidado el contorno. Ya cortada la pieza, vamos a doblar el lado que tiene las orejitas y vamos a juntar los bordes. No importa si te queda una bolsita en la mitad porque después va a coger forma cuando lo terminemos. Cosemos esos dos lados y yo escogí un hilo morado para que resaltara, pero tú puedes escoger un hilo que a ti te guste. Ya cosido, vamos a abrir los huecos que están en el molde. Para abrirlos, fíjate muy bien en el sacabocado que escoges. Para el lado recto, yo escogí uno por el que cupiera el tornillo del violín y abrí el hueco. Inserté el tornillito por dentro y aseguré el otro lado para que quedara afuera. Para el otro lado, el redondo, escogí un sacabocado más grandecito porque ese hueco es el que va a pasar por el violín. Abrimos el hueco y solo falta asegurarnos de que el hueco fuera perfecto. Ni muy grande porque se nos podrían perder las gafas y se nos abriría con mucha facilidad, y no muy chiquito porque si no, no entraría en el violín. Ya está el estuchito listo para que le pongas y le metas tus gafas preferidas o en verdad todas las gafas. Sinceramente, este vinilo es súper barato para que puedas hacer de todos para todas tus gafas. En verdad me encanta. Y lo que más me gusta es el detallito del hilo de color. Ustedes no saben, pero yo hace mucho tiempo tengo una obsesión por las cosas transparentes. Hace mucho, cuando estaba empezando el blog, hice un DIY de un sobre así con vinilo, pero en ese no cosí nada, sino que todo era hecho con piolines. Y bueno, si encuentro el link abajito se los dejo para que lo miren, en verdad es súper fácil. Y este estuchito me trajo muchos recuerdos porque ahora soy mucho mejor haciendo estos DIYs y espero que ustedes también. Coméntenme abajito qué les pareció y si ustedes también han mejorado en sus técnicas de DIYs. Y bueno, este ha sido el video de hoy, espero les haya gustado. Si fue, no olviden ponerle manito arriba que me harían muy feliz y así me harían saber que les gustan este tipo de videos. Abajito también me puedes comentar qué te pareció y qué hilo usarías tú. También qué videos quieres ver en el canal, me encantaría intentar hacerlos. No sé si vieron el video pasado, el del domingo, ahí les mostré que abrí una tienda en Etsy y ahí estoy vendiendo todas las cositas que hago en el canal. Ya está el producto terminado, pero creo que también voy a empezar a vender los kits para que ustedes hagan las cosas, si quieren. O si quieren comprar el producto ya terminado, me parece una súper buena idea. También en Instagram tengo una cuenta donde hay foticos y cositas muy chéveres. Entonces abajito en la cajita de información les dejo todo eso, el link a la tienda, el link al Instagram y pues todas mis redes sociales personales. Para que vayan a seguirme y estén súper pendientes de lo que les comparto por ahí. También puedes compartir este video con tus amiguitos y familiares para que ellos aprendan a hacer estas cositas. No siendo más, no se te olvide suscribirte al canal para seguir viendo esta carita. Estoy subiendo todos los jueves a las 8 de la noche y también los domingos de por medio, es decir, un domingo sí, un domingo no, un domingo sí, un domingo no. Los quiero muchísimo y nos vemos al próximo video. Chao.